¿Por qué la eutanasia no es buena a la sociedad? No hace bien a la sociedad. Definíamos la eutanasia, y es importante recordarlo para que no haya equívocos, como aquella acción que mira directamente a acabar con la vida de un enfermo para evitarle los sufrimientos. En el ámbito público, cuando se proponen leyes a favor de la eutanasia, a veces se habla de eutanasia y en otras ocasiones se habla de suicidio asistido. En realidad son dos acciones muy cercanas desde el punto de vista moral, pero un poco distintas, sobre todo desde el punto de vista legal. En la eutanasia, la acción que provoca la muerte la realiza una persona distinta del paciente. En cambio, en el suicidio asistido es el mismo paciente el que ejecuta esa acción letal, ayudado por otras personas que le facilitan los medios para acabar con su vida. En ese sentido, podríamos decir que desde el punto de vista moral no hay grandes diferencias entre la eutanasia y el suicidio asistido. No hay gran diferencia entre poner una inyección que provoca la muerte o ofrecer un fármaco letal a la persona para que lo beba directamente. Después de haber clarificado la cuestión terminológica, volvemos a nuestra pregunta. ¿Es un bien para la sociedad la eutanasia? Muchas veces se presenta de este modo, se presenta como un modo de libertad, una opción más de cara a que los ciudadanos puedan elegir, y siempre se dice que no se impone a nadie. A nadie se le obliga el pedir la eutanasia, sino simplemente se permite, se abre la posibilidad, porque se dice, lo que no tiene mucho sentido, es que tengamos una legislación que niega la posibilidad del acceso a la eutanasia o al suicidio asistido, cuando algunas personas en la sociedad no quieren eso. Y se ve como una imposición de algunos sobre toda la sociedad. Claro, lo que hay que plantearse es si realmente eso es así. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que una ley que permite la eutanasia o el suicidio asistido es una ley que puede beneficiar a algunos pocos que están muy convencidos de que quieren acabar con su vida, que quieren acabar sus días en esta tierra, pero abre la puerta a toda una serie de personas que pedirán el suicidio asistido o la eutanasia justamente para no ser un peso a la sociedad, para no estorbar. Y eso hace que la sociedad sea cada vez menos solidaria. O sea, las leyes configuran las sociedades. Una ley de este tipo, sí, puede ser útil para algunos, pero será una carga muy negativa para muchos. Para muchos que no están nada convencidos de que sea lo mejor para su vida al final, y que teniendo esa posibilidad se verán en no pocos casos forzados a ir por ese camino. Pero veámoslo un poco con calma. En estos últimos años que se ha discutido y se ha estudiado la cuestión de la eutanasia, ha habido algunas personas que han llegado a la conclusión de que, aunque desde el punto de vista moral la eutanasia para ellos no supusiera un obstáculo, no veían adecuado aprobar una ley sobre la eutanasia. Quizá el texto paradigmático es Seducidos por la muerte, de Herbert Hendin. Este médico americano era el director de una institución en Estados Unidos para la prevención de los suicidios. Él se consideraba agnóstico y no veía grandes problemas para justificar moralmente algunos tipos de eutanasia o suicidio asistido. Quizá el caso más extremo de los que cuenta en este libro era
El caso que le contó un colega holandés que, hablándole de su práctica, le decía que generalmente la eutanasia se realiza después de que el paciente lo ha pedido repetidamente, y ver que es una cosa, que está convencido de que eso es lo que quiere. Dice, en algunos casos no es posible o es mejor no hacerlo así. Le contó el caso de, una vez que había aplicado la eutanasia a una religiosa católica con un cáncer terminal, porque, sin preguntarle nada a la persona, porque decía que no quería crearle un problema de conciencia. Y por eso aplicó la eutanasia sin pedir ningún permiso a la persona. Ciertamente, esto no es lo que pasa en la mayoría de los casos de eutanasia, ni en Holanda ni en ningún sitio. Pero esto es a lo que se llega cuando se abre la puerta, a que la cabeza del médico cambie y ya no sea una persona que acompaña la vida, también la vida enferma, la vida al final de su existencia, sino la persona que intenta arreglar y que cuando no puede arreglarlo, pues incluso, dicho con una imagen, rompe el juguete. Y es un peligro real y un peligro que desgraciadamente ha pasado. Claro, cuando ahora se oye hablar de propuestas de ley sobre el aborto, a los políticos que las presentan, lo primero que habría que decirles es que vayan a conocer la experiencia que tienen en aquellos países donde se practica la eutanasia desde hace años. ¿Qué dice la medicina sobre todo esto? Pues también es interesante ir a ver las instituciones médicas cómo se ponen ante la eutanasia. Si tomamos como ejemplo la Asociación Médica Mundial, vemos que en su última reunión, que fue en Georgia, en octubre de este año, hace 2 meses, ahí hubo una gran discusión sobre la cuestión de la eutanasia, discusión que lleva varios años, porque algunos países, concretamente Holanda y Canadá, intentaron cambiar la política contraria de la asociación ante la eutanasia. Y lo que se ha visto en estos años es que la mayoría de las asociaciones médicas no quieren cambiar esa política contraria a la práctica de la eutanasia porque están convencidos de que eso no es parte de la medicina, que la eutanasia no es buena medicina. Y impresiona ver a tantos países, desde América a Japón, desde Alemania a Sudáfrica, desde Brasil a Corea, cómo sus representantes médicos dicen, nosotros no queremos eutanasia. ¿Por qué? Porque la eutanasia, de alguna manera, va contra el corazón de la medicina. Que la medicina justamente es esa práctica de ponerse junto al paciente para curarlo siempre que sea posible y para acompañarlo cuando ya no se le pueda curar, acompañarlo hasta el final del mejor modo posible. Y por eso en esta última declaración se puede leer que la Asociación Médica Mundial se opone en modo firme a la eutanasia y al suicidio asistido. ¿Qué ofrece la eutanasia, perdón, ¿qué ofrece la medicina? Pues lo que ofrece la medicina son los cuidados paliativos, y esto también los médicos lo repiten una y otra vez, y basta escuchar un poco más a los médicos para darse cuenta cómo es mucho lo que puede dar
la medicina al paciente que está sufriendo. Y de hecho, en muchas ocasiones, cuando al paciente se le garantiza una buena gestión de los síntomas, pues ya desaparecen todas las ideas de querer suicidarse, de querer acabar con la vida. En este sentido, como decíamos también en la sesión anterior, la sociedad tiene un papel muy importante. En Holanda y también en Bélgica, que es otro país donde está aprobada la ley de la eutanasia, ha habido casos de personas que ya habían pedido la eutanasia que al final no la han realizado, justamente porque han encontrado una persona que les ha devuelto el sentido de su vida. Acabo con algo que decía precisamente un profesor de bioética australiano que murió hace algunos años, y en los últimos meses de su vida se estaba discutiendo en Australia una posibilidad de aprobar la eutanasia, y él, en una carta abierta al presidente de la República, le decía: señor presidente, lo que necesitamos las personas que, como yo, estamos en una situación terminal, no es una ley que nos diga que podemos pedir la muerte. Lo que necesitamos es personas alrededor que nos animen, porque la enfermedad es dura. Y un día uno tiene ganas de vivir, otro día no tiene ganas de vivir. Si el Estado, la sociedad, lo único que es capaz de ofrecer es la posibilidad de anticipar la muerte, pues sería un poco triste. Porque en cambio es muy bonito ver cuánta gente se va serena, tranquila, rodeado de gente que le quiere. En relación a la experiencia de Holanda, es significativo que uno de los promotores de la ley, que luego además fue uno de los miembros de unos comités que la ley prevé para la certificación de la eutanasia, unos comités que deben estudiar cada caso que se certifica de eutanasia para ver si se ha aplicado la ley, un profesor de la Universidad de Utrecht, el profesor Boer, después de varios años formando parte de este organismo de control, lo abandonó justamente por esto que estábamos diciendo, porque se dio cuenta de que la eutanasia se había convertido en algo demasiado normal. Y en una entrevista a un periódico italiano decía justamente esto: no cometan ustedes el mismo error que hemos cometido nosotros. El comenzar con una ley de este tipo significa abrir una puerta que luego es muy difícil de cerrar. Podemos concluir esta sesión diciendo que la eutanasia no es solo negativa desde un punto de vista moral o religioso, sino que es algo que hace mal a la sociedad. Que la experiencia de los países donde llevan varios años aplicándola no es positiva y se ven los abusos. Y que la promoción de estas leyes lleva a sociedades más individualistas y menos solidarias.